Porque lo que está en juego, sobre todo, no es un cliché, no es habladera de cháchara. Este 6 de diciembre se juega el futuro de nuestra generación. Por lo menos así lo veo yo. Lo que determinen estas elecciones en adelante puede influir en los próximos 5, 10, 15 años de nuestra vida. Y personas como yo que teníamos 8 años cuando los quienes están gobernando hoy en día llegaron al poder, sabemos que lo que nos queda es una vida por delante y queremos construir con oportunidades. Entonces es realmente una lucha, yo creo que es generacional y transversal a todos los jóvenes, los que estamos en partidos, los que no, los que trabajan, los que estudian. Llegar a lugares donde nunca antes voceros de una alternativa democrática habían podido entrar. Hemos podido hacer actividades que nunca antes se hubiesen pensado por el miedo, porque incluso la misma gente de los sectores no nos permitía hacer esas cosas. Eso es una muestra de lo que está pasando en toda Venezuela. Y volviendo a esos municipios que hay que ganar, por más difícil que parezcan, hoy en día es posible y es más que posible. Son sectores que según encuestas serias podemos estar por arriba 10 puntos, 15, 20 puntos, porque es que la situación que estamos viendo todos los venezolanos es insoportable, es inaguantable. Entonces, se está focalizando la estrategia desde la juvenil, desde el Primero Justicia, pero desde todos los sectores, desde la Unidad Democrática, todos los partidos y organizaciones, en los circuitos focales, en estos circuitos que sabemos que hay que ganar para tener la mayoría democrática en la Asamblea Nacional.